Allí ve, mano, ve. Vamos. Sí, sí. Ahí, ahí se ve. ¿Ah? Hoy tenemos una cera de memoria. Ey. Pues sí pueden, pero cuando te pueden en un lugar público te pueden hacer. Y recomendaciones, no podemos darlo aquí, ¿no? Bueno, seguimos en este cubrimiento, hoy sábado 29 de mayo de 2021, en la visita del youtuber Luisito acá a Siloé. Ahí está Luisito. ¿Cómo que llama el nombre? Luisito Comunica. Llegando al Museo Popular de Siloé. Siloé, si te ve para el mundo entero. No hay mucha gente. ¿Sí? Bueno. Este man le regala fotos a todo el mundo. Y con esa actitud claro. De rechimba, ¿no? Sí. Sí. Ahí hay mucha gente. Ah, qué listo, famoso. Y se queda ahí, sí. Pero está bien, hermano, el pueblo. El de la moto, Venga por la moto, vengan. Entren. Bueno, bienvenidos, síganse. Bienvenidos al Museo Popular de Siloé de mantener la memoria del territorio. Gracias. Y aquí también le hacemos un pedacito a Ayotzinapa en Guerrero, ¿no? Ah, ¿también? ¿Está Hombre, de Ayotzinapa aquí? Sí, aquí tenemos una camisa de la Policía Federal de México. Órale. Un museo en tiempo real, Luisito. Buenas, ¿qué tal? En tiempo real. ¡Ay, cañón! ¡Qué gusto!
¡Qué chido! Luego, ¡memoria luego. Viva! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Qué bonito! Aquí hay unos jóvenes que vienen en moto que quieren tomar una fotografía. ¿Por dónde están? Cuéntenme tantito de la historia. Ya le cuento, ya le cuento la historia. ¿Y Miguel también? No, hágale usted, hermano. Bueno, hágale, entonces tranquilo. La primera parte que te vamos a contar, Luisito, es la historia de los mineros. Los mineros fueron los primeros pobladores de ese territorio de Siloé y fueron desplazados, por así decirlo, de Marmato Caldas. Caldas queda en el eje cafetero, por ahí por Armenia. Ellos llegan hace más de 100 años porque en general Vázquez Cobo se apodera de esas minas, entre ellos quedan desplazados de su trabajo, que es la minería del oro. Llegan a ese territorio en busca de oro y encuentran minas de carbón. Ese es el trabajo que ellos tienen. Ellos vienen con costumbres de santería, porque son pues afrodescendientes. Y eso se relaciona mucho primero con los indígenas de Anacona, que son otros pobladores que vienen también. Fíjelo bien que sí. Y con los diablos, que es una tradición muy chévere que te gustaría visitar acá. Bueno, acá están los diablos, porque aquí está Steve, que es el diablo mayor. Esta parte de los diablos es una tradición muy fuerte aquí en Cali. Son chicos que se disfrazan más que nada en la casa. Puedes pisar, no tiene ningún problema, puede pasar para allá. Son los instrumentos naturales de los diablos. Todas esas máscaras son parte de los disfraces. Ellos salen haciendo el recorrido desde aquí por toda la ciudad recogiendo dinero, más que nada porque pues es una forma de trabajar, pero también de mantener viva la tradición. Esa tradición nace de los mineros, de los primeros mineros de Marmato, hace más de 100 años. ¿Cómo te voy a contar la historia? Son un grupo de 5 mineros que estaban tomando, estaban ahí trabajando también en la mina. Era diciembre y querían comprar trago por aquí. ¿Qué pasó? No había. Sí. No había porque estaban siempre toda la familia celebrando. ¿Qué les tocaba hacer? Ir a la calle Quinta, al Camino Real, hacia la Plaza de Cristal que queda en el centro, que era la Plaza de Abastecimiento, para poder comprar su licor. Pero en el camino, ya estaban un poquito borrachos, estaban tocando música, y los peladitos de las casas quintas, al ver este baile y todo esto, deciden pues darles unas moneditas. Sí. Haciendo que puedan comprar más vino y más trago. Y cuando llegan acá al territorio, replican esa historia y empiezan a decir que, ah, bueno, vamos a salir a tocar, y pues empiezan a vivir la tradición, ¿cierto? Los primeros disfraces eran mascaritas como de cartón. Estamos hablando de hace unos 100 años ya, en 1915. Entonces, pues ahí han ido evolucionando, ¿cierto? Ahora son pues de plástico, las compran pues en todas las tiendas. 100 años, sí, más. Y se celebra el Carnaval de Diablos de Siloé, que el año pasado se celebró la 10ª versión. ¿Ah, sí? Se celebra por todo el territorio, David es el que lo creó, y lo que se busca es primero que los pelados de todos los grupos de diablos puedan pues recorrer el territorio. Eventualmente no podía recorrer, porque sabes que hay temas aquí difíciles a veces. Sí. Entonces ese día se presta para que ellos recorran todo el territorio y para que sigan pues viva esta tradición, que a veces es de pronto estigmatizada también por mucha gente, los ven como de mal gusto. Pero los niños por lo general se sienten muy felices y se identifican mucho. Aquí también queda la Escuela de Diablos y Chirimías, que es de una manera empírica, por así decirlo, porque todos vienen aquí a aprender, pero no hay un maestro que les enseñe ni los guíe, sino que son los mismos chicos los que pues distribuyen el conocimiento, por así decirlo. Ese es un lienzo de un artista famoso, que son los Diablos de Siloé, ajusticiando al tío Sam, al ejército norteamericano. Ok. Y con un taco dinamita bailando. Ah, claro. Claro, ¿sí lo pillé ahí? Ahí está Sam. Del maestro Castañeda. Qué lindo. ¿Este es original? Pues? Original, claro, sí, del maestro Castañeda. Porque el viejo David los conoce y ellos entran al cine, ¿no? Pues ahí también hay otro cuadrito de esto. Sí. Ah, cabrón. De hace 50 años, cuando los estudiantes de la Universidad de Bayer nos presentaban cine en la calle. Y esta es toda una historia de la fotografía, del video en el territorio. O sea, aquí mantenemos la memoria del territorio. Los zapatos son el esfuerzo de la gente caminando. Si dejas un zapato de eso, aquí te lo recibimos, lo ponemos allí. Porque es la simbología de nuestro territorio. Aquí lo que queremos es mantener la memoria del territorio. Eso es fundamentalmente lo que hacemos. Y por acá, Steven te va a explicar lo de la memoria viva, lo que está ocurriendo en este momento. Primero, el izamiento. 2 meses antes se nos murieron unas personas de izamientos. Esta es una toma de un territorio que estaba cerca de la estrella donde estuviste, que es La Gallera. Y ahí está la memoria viva. Todos estos elementos los traemos de allá. Y este ya es lo que está pasando en este momento en el territorio, y lo comparamos con el 85. Claro. Ya Steven le contará qué pasa con el paro. Es único, Luisito, porque este es actual. Ajá. Estamos haciendo historia. Es primera vez en Colombia un paro que dura más de un mes. Sí. Entonces aquí estos son algunos de los tiros que se recogieron, que la policía disparó acá. Y esto es uno de los plomos que le sacaron a uno de los heridos de... Ah, cabrón. Del paro. Estos son los escudos que usan los pelados, lo que usaban para parar los carros. Como que esto es lo más actual
qué está pasando ahora, los escudos que usaron los primeros con señales de tránsito y luego ya evolucionaron a los de lata, más grandes, las llantas quemadas. Y un poco también, acá ya David sabe más del tema, cuenta también la historia del conflicto armado en Colombia y su influencia en Siloé, que también ha sido, digamos, importante. O sea, la idea es que aquí mantenemos la memoria. Y la historia de la primera línea fue un grupo que salió después de la muerte de Ilan Cruz en Bogotá en el 2019. El 4 de diciembre se hace una gran marcha en Colombia y los muchachos de la Universidad Nacional salieron con unos cascos y con unos cascos azules y unos escudos. Y esa primera línea dice lo siguiente: somos la primera línea y estamos conformados para ustedes, colombianos. No tenemos banderas, ni líderes, ni voceros. No tenemos colores, no tenemos representantes. No tenemos rostro ni identidad. La primera línea, esa era de contención, inicialmente en el 2019. Hoy la primera línea es de choque, es de confrontación realmente, que es lo que está pasando en este momento. Ya nos ha dejado 4 muertos, uno ayer, anoche nos mataron otro pelado. Es como lo que está pasando actualmente. Seguimos en el Museo Popular de Siloé con Luisito, un youtuber muy reconocido, sobre todo para los jóvenes. Nosotros los adultos apenas lo estamos conociendo, pero tiene 36 millones de visitantes en YouTube, en Instagram 25, o sea que es uno de los latinoamericanos, si no es el primero, es uno de los primeros, que van a todas partes del mundo y es un orgullo que esté acá en Siloé. Estuvo en La Estrella en la mañana, bajó donde Johnny en la Tierra Blanca y ahora está acá en el Museo Popular de Siloé, poniendo sobre la faz de la tierra lo que pasa en Siloé y también las otras cosas que la comunidad de alguna manera logra poner en escena para que se cuente un poco la memoria de la gente que hoy no puede hablar. Curadora, que se refiere como a los que van a los museos a verificar lo estético, a supervisar el tema pues estético y demás. Y ya, esa fue una de las películas, casi que la primera que se grabó acá, que se llamó Doctor Alemán, grabada acá. Ah, sí, me platicaban ahora. Sí, en sí, Alemania sí. Fue un éxito, acá todo el mundo, no, que como acá la violencia es más radical. Claro, en Alemania la poca violencia que muestran ahí, pues, era uff, qué sorprendente, pero acá era como, no, qué película más mala, no matan a nadie, eso. Una telenovela. Un alemán que viene a... Y cuando vienen los alemanes aquí y ven eso, se asustan y uy, ven eso lleno de sangre, y algunos han visto la película y dicen, uy, pero qué horror. Entonces yo les digo, mire, usted por allá en Alemania no conoce a un señor Adolf Hitler, oh, Adolf Hitler, sí, y después sí, y sí, Adolf Hitler mató más de 6 millones de judíos, y entonces ellos dicen, pero nosotros no somos Hitler, entonces yo me quito el sombrero, lo tiro al suelo y les digo, yo tampoco soy Pablo Escobar. Claro. Es una forma de decirles a ellos que los europeos terminan siendo más violentos que nosotros, pero nos venden esa idea en la memoria de que nosotros somos los malos de la película. Sí, desde luego. Y esa película para nosotros es una telenovela. Una telenovela romántica. Vale. Ah, ¿sí? Sí, porque vale. Ahí, claro que iban a haber 25 muertos y se bajó 2 muertos. Se logró lograr hacer eso, para que no nos estigmatizaran más. Pero resulta que antes de que la película saliera el rodaje, la piratearon. Y aquí en Siloé todo el mundo la veía, la compraban 1,000 pesos. Y la veían, y yo me resistía a ver esa película pirateada. Y subía con los turistas caminando y me decían, no, yo Javi, esa película que ha llevado una lata. Y bueno, pero ¿por qué lata? Una señora bien vestida me dice, don David, venga, le digo una cosa. Usted acompañó esa película, ¿qué cosa tan mala? Uh-huh. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cómo por qué? No, porque ahí no hay acción. Uh-huh. O sea, que logramos el objetivo que la película no era tan violenta, que contar historia, pero que no era tan desde violenta. Desde luego, sí. Se logró el objetivo desde la comunidad. Mira, le tengo que echar un vistazo, ¿eh? Ah, sí, tiene que echarle un vistazo. Acá la tarea de los líderes es que mostrar que si lo niños es como lo pintan, sino como sí. Lo pintamos. ¿De qué año es? ¿Eso es del 2007? En 2007 se hizo el rodaje acá, sin un solo policía en las escenas de la película. ¿Ah, sí? Sí, y ojo, nos trajo problemas de investigaciones. Ahora, la seguridad de los pelados, como está ahora el barrio. Creamos un comité de inseguridad. Exacto. Comité de inseguridad con una camioneta que se llama Siloé y la película Otro Alemán, y lo vimos pelados de la zona en donde se hicieron las escenas, eran los que hacían el cuidado, le daban 50 mil pesos del día.
y no necesitaban arma, no necesitaban nada, sino la hermosa carita de la persona. Sí. Entonces agarrábamos el abuelo, la abuela que más querían, la bochinchera más bochinchera, y hacíamos un grupo de 10 personas y ellos eran los encargados de prestarle, entre comillas, la inseguridad a la película. Exacto. Oye, entonces, ¿tú empezaste con esto, David? ¿Tú... Sí, empezamos hace 20, ya vamos para 21 años, porque encontramos que los niños, cuando íbamos a contar la historia del barrio, se nos dormían. Y entonces dijimos, tenemos que tener alguna forma de contarle más amena. Y ya Matraca, que es el que está aquí, el fotógrafo de acá, tenía mucha fotografía. Tenía muchas fotografías de los niños de la guardería y comenzamos a poner fotos. Y una niña vio, esa es mi mamá, una niña de 4 años diciendo que ahí está la mamá de niña también, porque tenía la fotografía en la casa. Y entonces comenzamos a meterle en la cabeza la historia a través de la fotografía y así fue creciendo y ahí vamos avanzando. Tenemos muchas cosas que no podemos vivir porque está muy pequeño. Esta bandera es en memoria o en homenaje al proceso de paz cuando se inició. Que se instaló allá en el Mirador, ¿ustedes tienen el Mirador? Sí. Eso, allá en el Mirador se puso esta bandera y se nos cayó como a los 2 meses. Pero ahí tenemos la prueba, aquí está la bandera, ¿cierto? Ahí está, todo eso es la bandera que pusimos ese día. La gente escribía lo que quisiera sobre la paz. Entonces aquí uno de los lemas es, primero, no hacer silencio. La gente tiene que hacer bulla, la gente tiene que hablar, porque la memoria se mantiene hablando. Se mantiene escrita, se mantiene en el video. Tú que haces trabajo mundial a través de las redes, pues obviamente que la memoria es lo más importante. ¿Y cómo se tiene en este momento? Tenemos esa ventaja de los medios de comunicación para mantener esto, para decirle que esto fue lo que usó la comunidad para defenderse, estos protectores, y que aquí están las balas asesinas y que no queremos más balas, que lo que queremos es más bien de balas que disparen amor, que disparen solidaridad. Y lo comparemos con la Operación Navidad Limpia que se ejecutó en el 85 aquí, que fue diferente con el grupo insurgente M-19, pero ahí el fuego eran 30 contra 3.000, pero al menos tenían fusiles. Hoy los muchachos no tienen sino piedras, no tienen sino ladrillos, palos y los escudos para defenderse. Y comprar leche como un berraco para echarse para que los gases lacrimógenos no le hagan daño. Entonces vamos ubicando las cosas y la gente va trayendo. Cada día traen más cosas. Este fue el primer falso positivo que se dio en Colombia. Registrado fue en 1985. Jorge Elías era un arrierito. El ejército lo mató. Y aquí está la fotografía cuando no tiene el fusil. Y cuando entró un periodista la tomó. Y después entraron más periodistas. Y cuando ya entraron los otros, ya tenía un fusil en los brazos. Y inmediatamente, a los 2 días, el ejército tuvo que decir que sí. Que el niño no tenía ningún fusil, que no era ningún guerrillero como lo habían planteado los medios de comunicación. Y es la fotografía la que hizo ese trabajo. Esta estación de policía, no sé si ustedes ya fueron, esta estación de policía en ese momento estaba lleno de soldados, nunca se fueron, y en este paro la policía se retiró. Esa estación que ustedes ven allí en esta fotografía no está funcionando en este momento, no tiene policías. La taponaron. Entonces, si lo ve, ha sido muy sonoro porque el 3 de mayo la operación Zapateiro del gobierno colombiano lo que hace es golpear a Siloé por su fama que tiene, ¿sí me entiende? Entonces golpean, matan a 3 muchachos esa noche que no estaban ni siquiera en la primera línea y de ahí se desata pues una ola de muertos hasta el día de hoy. Sí. Pero Siloé era símbolo para el ejército para poder atacar. Hoy estamos en el día número 32 y aquí seguimos manteniendo la memoria de este territorio hermoso que llama Siloé, que en hebreo significa enviado, no es una palabra castellana. Faltó la parte de la bota antigua, ¿no? Y ahí está la parte, pero yo no sé si el hombre va a hacer registro. A ver. Tranquilo. Y somos solidarios con Ayotzinapa Guerrero, ¿no? Recuerde que... Ajá, ¿eso está aquí también? Sí, lo que pasa es que yo... Es un libro que ya está saliendo, ahí te puede contar mejor ahora. No, cuéntale vos, cuéntale vos. Más que nada... Hace la tradición de los dedos de Siloé, que es la tradición más larga, realmente el carnaval más largo, más extenso del mundo. Son 2 meses, 20 días que los niños y jóvenes salen por toda la ciudad diciendo que ya vienen las fiestas decembrinas. Y esa tradición mantiene el nombre de Siloé en lo alto. Y cualquier niño que usted vea en la calle, él aprende a tocar. Esta escuela no tiene profesores porque los niños aprenden por los tambores. Por eso los niños vienen aquí a tocar tambores. Otros tocan en las casas que los padres tocan los tambores o con tarros. Y se mantiene esta tradición que son los Diablos de Siloé, que es una tradición no solamente de Cali, del Valle de Colombia, sino de todo el mundo, porque en México, por ejemplo, el Día de los Muertos hacen también esta clase de desfiles y estas fiestas, que es una hermosura, porque es el negro y el indígena defendiéndose a través de los bailes, a través de las artesanías, de sus fotografías, corren, se disfrazan, tocan los tambores, pero cuando ya se sientan, lo que hacemos es hacerles un ejercicio como este. Niño, ¿qué es esto? Entonces ellos dicen, esto es sacol.
¿cierto? ¿Qué es esto? Entonces, marihuana. ¿Qué es esto? Cocaína. Bueno, listo. ¿Qué es esto? Pues una candela. Y entonces le vamos preguntando a los niños, al último le preguntamos, ¿y qué es esto? Una pipa. Y se le pregunta al niño, ¿y para qué es la pipa? Pues para pipiarse, porque ellos esto lo conocen en el territorio, a veces en sus familias, a veces con sus amigos. Y lo que queremos decirle al niño es que esto no está bien para su salud, que si él lo ve normal, no es tan normal. Inclusive también las armas a veces las como normales, y dijimos que dispara agua, que es vida, atentamente las pistolas. Entonces le contamos cómo es que se produce esto y el daño tan tremendo que se hace para el cuerpo, para la salud. Algunos profesores hipócritas dicen que esta sesión no la debíamos de tener aquí porque estamos incitando a los niños para que metan droga, y es el contrario, es decirle a ellos que esto no les sirve para la salud. ¿Es cocaína real o es sí, un... sí, no, cocaína? Ah, ¿de verdad? O sea, no es una representación no, real. No, esto es ripio de cocaína. Es una grapa real de cocaína. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Igual la marihuana es igual que marihuana también, y tenemos que cuidarlo porque los muchachos a veces si descuidan no se los lleva. No sé. Listo. Aquí Luisito, estuve en el Museo de Siloé. Qué interesante ver un registro de toda la historia de esta comunidad, tanto muy antiguo como súper actual, súper moderno. Sí, y me gusta mucho que dan los recorridos gratis. Bien, la verdad, las historias están chistosas, están reflexivas, hay de todo un poco. ¿En el mundo has visto experiencias así comunitarias, de memoria histórica, por así decirlo? Sí, claro, sí, sí, y me encanta el concepto, vale. me fascina la gente orgullosa de sus raíces. Vale, Luisito, muchas gracias. A ustedes.